Casi las 9 de la mañana, parecía un día normal en la Villa Alto Jahuel 2 de Pudahuel, pero inesperadamente vecinos divisan a un joven, aparentemente menor de edad, que camina por la caletera de Américo Vespucio hacia el sur. Va con total naturalidad, ni siquiera se molesta en disimular que lleva una pistola. De hecho andaba en este sector, en la caletera aquí de Vespucio, andaba con esta arma mostrándosela a todos los vecinos en realidad. Con una pistola caminando aquí por toda la pasaje. Entonces, ¿qué podíamos esperar? Se detiene justo frente a un domicilio, se agacha y mira por debajo del portón. Incluso intenta pasar, no le importa que a esa hora circulen ciclistas que se sorprenden con el descaro de este misterioso joven armado. Se habló un poco de que era una pareja, algo así, que era de la villa, del sector, pero no subimos más allá, o sea, es peligroso. Llamaron a Carabineros, creo que Carabineros vino y no salió nadie. Esa es la intranquilidad de uno, porque ellos salgan corriendo, tienen una bala loca y te llega a ti, ¿cachai? Una situación que preocupa a los vecinos, pero que dicen no es nueva. Temen por su seguridad. Por eso la mayoría de las casas de esta cuadra tiene cámaras y alarmas comunitarias para evitar robos. Hace solo una semana, esta vecina fue víctima de un asalto mientras regaba. Cuatro sujetos se estacionaron acá afuera y yo me di cuenta al tiro que eran sospechosos y traté de entrar a mi casa, pero ellos me empujaron, me botaron. Y uno amenazándome con cuchillo, me decía, sácate los anillos. Providencialmente, un vecino advirtió lo que pasaba y activó de inmediato las alarmas de la cuadra. Un vecino se dio cuenta de lo que estaba pasando y la accionó. Entonces, la petaleta sonan varias. Y el boche salimos todos a mirar qué pasaba. Y los tipos obviamente se asustaron y salieron a la hora que no lo toca él, ella le roban todo. La rápida acción vecinal logró disuadir a los delincuentes y uno de ellos huyó atravesando la autopista. Solo un día antes del intento de atraco, su marido había sido víctima de una encerrona a pocas cuadras de la casa. Y ahora, la presencia de un joven armado en el sector, para ella es la gota que rebalsó el vaso. Todavía no me olvido, estoy tiritona y realmente estoy algo chocante todo lo que pasa. Y con esto yo le digo al tiro, yo ahora me voy a ir de acá. Casi todos los días. Todos los días yo, mira, si no es en esta cuadra, es la de allá, es la de allá. O atrás, pero todos los días. Los vecinos están cansados, piden mayor resguardo y vigilancia para evitar la ola de robos que viven en sus casas. De repente salen, uno me apunta y el otro con un cuchillo y me decían, tírate para atrás, tal por cual, qué sé yo, con un cuchillo y el otro con el arma, se suben y se van y llevaban una bolsa pequeña donde robaron dinero y joya. Por eso la presencia de este joven con un arma inquieta a los vecinos. Cansados de vivir encerrados y no precisamente por la pandemia, temen ser víctimas una vez más de la delincuencia. Desde Carabineros aseguraron que llegaron al lugar, pero que no pudieron constatar el hecho. Tampoco hubo una denuncia formal por robo.